egunon eta mila esker gaurko prentxaurre honetara etortzeagatik. Nirekin mailan daude alde batetik Inmaerrea, Euskara Zerbitzu Burua, Iruñeko udalean, eta nire eskuinean zuen eskerrean, nahiko eta soberan ezagutzen duzuen, Aritz Romeo, gardentasun eta hizkuntza politikaren zinegotzia. Eta, bueno, gaurko prentxaurrekoaren helburua da, datorren astelenean, presidentzia batzordera eramango dugun Euskararen ordenantzaren proposamena aurkeztea. Jakingo duzuenez, 2015ean aurkeztu genuen akordio programatikoaren 129. artikuluan jasotzen zen 1987ko Euskara ordenantza berreskuratu, eguneratu eta garatzeko konpromisoa. Eta gaur, aurkezten dugun proposamen honek, hartutako konpromisoa, betetzera dator. La propuesta de ordenanza del euskera decía que hoy presentamos cumple lo recogido en el punto 139 del acuerdo programático. Y leo textualmente. Recuperar el espíritu original de la ordenanza del euskera, actualizarla y desarrollarla, asegurar su cumplimiento y también crear una comisión de toponimia y actualizar el estudio sobre perfiles lingüísticos y plantilla municipal. Izan ere, 1987garren urteko urtean tripartituak onartu zuen Euskal Ordenantza Ark Euskara Iruñeko bi hizkuntza berezkoetariko bat euskara zela jasotzen zuen. Naiz eta gerora egin zaizkion aldaketetatik batzuk ez duten oinarri hori behar bezala bete. Creemos que es necesario revertir las restricciones que se le han aplicado en gobiernos sucesivos de la derecha a la ordenanza que aprobó el tripartito en 1997, en la que se consideraba al euskera como una de las dos lenguas propias de la ciudad. La propuesta de ordenanza que presentamos tiene, por tanto, dos objetivos principales que explicaré primero en euskera y luego en castellano. Gaur aurkezten dugun ordenantza berriak, beraz, bi helburu hauei egiten die kasu. Batetik, herritarren hizkuntz eskabideak bermatu, udal arauak gizartean errealitatera eta indarrean dagoen testu inguru juridikora egokituz. Herritarren hizkuntza eskubideak argiro zehaztu, ordenantzari egin zaizkion egokitzapenak eta iragandako denborak eragindako interpretazio arazoi irtenbidea emanez. Los dos objetivos principales, por tanto, serán, en primer lugar, garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía actualizando la normativa municipal a la realidad social y al contexto jurídico vigente. En segundo lugar, definir con claridad los derechos lingüísticos de la ciudadanía, dando solución a los problemas de interpretación derivados de las modificaciones hechas a la norma y también al tiempo transcurrido. Bestalde, ordenantza berri honek etorkizunean hiritarren hizkuntza eskubideak bermatzea ahalbidetzen duen udal egitura garatzeko bidea errazten da. Orain arteko egiturak asko zaildu baitu helburu hori. Con esta propuesta, por tanto, y como nos explicará el concejal Aritz Romeo seguidamente, se quiere garantizar la atención municipal en la lengua que cada persona desee utilizar en cada momento. Regular y garantizar la presencia del euskera en el paisaje lingüístico de la ciudad y en los procedimientos administrativos municipales. Establecer los cauces reglamentarios para determinar los puestos de trabajo que precisen de conocimiento del euskera. Establecer los procedimientos para la fijación y aprobación de la toponimia municipal. Establecer las bases para el desarrollo de las medidas de fomento del euskera y establecer los cauces de participación pertinentes en torno al tema del euskera. Benetan, espero dugu beraz, proposamen honek adostasun mailarik handiena lortuko duela, orain arte laukotea osatzen zuten alderdiekin eta euskalgintzarekin lan handia egin baita proposamen serio, baina eraberean bateratzailea osatzeko. Eta
Hau esan da, nire aldetik behintzat hitza pasako diot Aritz Romeo zinegotziari eta berak emango dizkigu zehaztasun gehiago. Ba, eskerrik asko, Joseba, alkate jauna, egunon, jaun andreok. Ba, alkateak esan duen moduan, orain orkesten ari garen Iruñeko Euskararen ordenantza proposamenak bi helburu dauzka nagusi alde batetik, 1987ko, alegia tripartitoarekin onartu zen ordenantzaren izpiritua berreskuratzea, eta bestetik Euskara Iruñeko udalean zerbitzu hizkuntza izan dadin oinarri juridikoa jartzea. Decían Euskera que los objetivos de esta ordenanza son dos principalmente. Responde a un doble objetivo. Por un lado, recuperar el espíritu que subyacía tras la ordenanza del Euskera que se aprobó el 30 de mayo de 1997 inicialmente con el anterior gobierno tripartito. ¿Y en qué consistía ese espíritu? Bueno, en el reconocimiento del Euskera como lengua propia de la ciudad, como importantísimo y fundamental tesoro cultural, pero que a su vez es una lengua viva y que por tanto tiene que estar en pleno uso en la ciudadanía y también en el ayuntamiento de la ciudad de Iruña. Y por otro lado, también dar la base jurídica para que el euskera sea reconocida como lengua de servicio, es decir, según el decreto foral del año 2017 en zona mixta, el euskera debe ser una lengua de servicio. ¿Qué significa que sea una lengua de servicio? Que debe garantizarse que las relaciones con la ciudadanía puedan desarrollarse cuando el ayuntamiento presta servicios públicos en castellano, pero también en euskera. Y, por tanto, esta ordenanza lo que hace es establecer el marco jurídico básico, el cimiento principal, para que el euskera en Pamplona pase a ser una lengua de servicio. Bestetik ere, beharrezkoa zen, orain aurten beteko dira 21 urte, 87ko ordenantza hura onartu zenetik, eta beraz, eguneraketa argia behar zuen alde batetik udalaren egitura aldatu delako, eta hortaz kontuan izaten da, bai ordenantza honet hau ere aplikagarria izanen dela, Iruñeko udalaren sektore publiko instituzionalaren organismoetan, alegia sozietate publikoetan, fundazio publikoetan eta organismo autonomoetan, bestetik ere gaur egun zerbitzu asko eta asko ematen dira hirugarren enpresen bidez, alegia externalizatuak daude eta ordenantza honen zati bat, hau da irudi instituzionalari dagokion zati hura ere aplikagarria izanen da, ba, zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten enpresa Iruñeko udalak kontratatu dituen enpresetan. Por otro lado, también era necesaria la adaptación al marco jurídico que ha cambiado, lógicamente, durante estos 21 años desde que se aprobó la ordenanza del 97, tanto el decreto foral 42/2011, por el cual se refiere al marco europeo de las lenguas, como las modificaciones que se introdujeron en la ley foral del euskera en el año 2017, el propio decreto foral 103/2017 sobre el uso del euskera por parte de las administraciones públicas, pero fundamentalmente también era necesario un cambio en la ordenanza para adaptarse a las nuevas realidades de la gestión administrativa. Es conocido que este gobierno está implicado en una modernización de la administración municipal y evidentemente hay cuestiones que están cogiendo hoy en día mucho peso, como la administración electrónica, la comunicación con la ciudadanía a través de redes sociales, a través de internet. Es decir, todo eso tiene que tener también un reflejo en la ordenanza del euskera y hoy en día pues eso se había quedado anticuado. Eta azkenik ere, marko sozialari egokitzapena egin behar zaio. Horretan, arras garrantzitsua izanen da, ordenantza honek, herritarron parte hartzeari ematen dion pisua. Sortuko da, ordenantza proposamen honetan, ala azaltzen da bederen, Euskararen Iruñeko kontseilua.
horrek kanalizatuko ditu herritarren parte hartze tresna bezala, herritarron eta euskararen inguruan lan egiten duten eragile guztion kezkak eta eskariak udalarekiko. Una cuestión fundamental, decía, es la adaptación también al marco social y ahí la participación ciudadana, volviendo al espíritu del consenso de la ordenanza del 97, va a ser una cuestión central, con la propuesta de la ordenanza que plantea la creación del Consejo del Euskera de Pamplona. Bien, y en cuanto a la tramitación, bueno, esta propuesta se ha trabajado durante bastante tiempo con los diferentes partidos que forman o han conformado el gobierno cuatripartito, también con diferentes entidades del sector que se dedica al trabajo en torno al euskera, con Euskalgintza. Además de eso, a partir de ahora y a partir de esta misma mañana, el texto de la ordenanza va a estar accesible en la página web para que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano pueda hacer aportaciones. Y además de eso, lógicamente, los grupos municipales esta mañana ya les hemos enviado el borrador, por lo tanto, ya pueden también empezar a trabajarla y hacer sus aportaciones, que por supuesto estamos esperando de conocerlas para poder trabajar en torno a las mismas. Y termino en cuanto al recorrido que va a hacer la tramitación de la ordenanza. Estará colgada en la página web del Ayuntamiento hasta el 22 de noviembre, se van a poder hacer aportaciones ciudadanas. Además de eso, este lunes pasará por Comisión de Presidencia por primera vez. Está previsto que al menos pase dos veces más, además de la de este lunes, por Comisión de Presidencia y las veces que sean necesarias. Y está previsto, además, que se apruebe inicialmente en el pleno del mes de diciembre, que será a principios de diciembre, aunque no está definitivamente fijada la fecha. Y yo con esto termino lo que quería comentaros y le doy paso a Inma Herrea, Euskara Zerbitzuko burua, nahi duzunean, eskerrik asko. Bai, egun on guztioi. Bueno, nik gehien bat alderdi teknikoak aipateko dizkizuet, nola egin den ordenantza eta nola dagoen osatuta. Decía que yo fundamentalmente me voy a centrar en los aspectos más técnicos de cómo se ha redactado esta propuesta de ordenanza y en qué está centrada. Lo primero que cambia es el nombre. Conforme lo mismo que ha pasado con el título de la ley del euskera, el título en castellano era Ordenanza del Vascuence y en castellano se llamará Ordenanza del Euskera. Es lo primero que se propone precisamente conforme a la ley del euskera del 86, recientemente modificada. Horretaz aparte, ordenantza honek 8 kapitulo eta 28 artikulo ditu. 8 kapitulos y 28 artículos. Xedapen gehigarri bat eta azken xedapen bat. Y una disposición adicional y una final. Berrikuntza nabarmenena kapitulo bat gehiago dauka eta artikulo bat gehiago. Hain zuzen, partaidetzari dagokiona. Euskara Kontseilua sortzea proposatzen duena. En cuanto al número de artículos y de capítulos, la novedad más importante es que existe un capítulo y un artículo más que en la ordenanza del 97 que hace referencia a la participación y que es el capítulo que propone la creación del Consejo del Euskera. Capítulo K, aritu con espichin bat, iré por capítulos explicando un poco las cosas más importantes. El capítulo 1, lo mismo que en la ordenanza del 97, recoge el ámbito de aplicación de la ordenanza. Ordenantzaren aplikazio esparrua biltzen du, eta hor esaten da gaztelania eta euskara iruñeko berezko hizkuntzak direla, hau bera esaten zen 87koan, eta hemen esaten da hori berdintasunean izango dela. Este artículo 1 recoge, lo más importante es eso, que reconoce el castellano y el euskera, como lo hacía en el 97, como lenguas propias de Pamplona y que dice que se utilizarán en pie de igualdad. El capítulo segundo recoge las relaciones administrativas, eta administrazio harreman hoietan esartzen da elebitasuna irizpide nagusi gisa, foru komunitateko beste administrazioi zuzentzen zaizkionean, eta baita ere beste tokitako hizkuntza propio, berezko hizkuntza edo hizkuntza ofiziala duten beste administrazioi. El ayuntamiento se propone que el ayuntamiento se dirija de manera bilingüe tanto a las administraciones públicas de la comunidad foral como a otras administraciones que tengan como propia u oficial la lengua vasca. Hirugarren kapitulua herritarren eskubideak biltzen ditu eta bertan gehien bat zehazten dira eskubideak eta baita ere eskubide horiek betetzeko baliabideak.
En el capítulo tercero, decía, se exponen los derechos de la ciudadanía y se recogen tanto los derechos de la ciudadanía para utilizar, cómo puede ejercer los derechos lingüísticos de utilizar el euskera o el castellano en sus relaciones con la administración y también los recursos que se necesitan para ello. El capítulo cuarto trata de la imagen municipal. La estructura de capítulos es muy similar a la de la ordenanza del 97. Eta laugarren kapitulu honetan, esaten da, igual importantea, berdintasunen erabiliko dela, direla gaztelania eta euskara, udalean, bere irudi instituzionalean. Horretaz aparte, hor zehazten dira, 97ko ordenantzan zehazten zen bezala, egiten da zerrendatze bat, ze gauzak egongo dira elebitan, ez? Hori bera, gutxi gora bera jasotzen da, 97ko ordenantzakoa, baina gauza batzuk erantzten dira, baina dira berrikuntzak hain zuzen errealitate sozialak eta teknologikoak ekarri dizkigunak, hau da, webguneak, sare sozialak eta hori guztia. Decía que en este capítulo cuarto de la imagen municipal, además de recoger que el castellano y el euskera se utilizarán en pie de igualdad en el ayuntamiento, se hace una especie de relación de elementos que irán en bilingüe y en la única novedad, digamos, que supone que se introduce con respecto al 97 es que se especifican en realidades que han surgido desde entonces ahora, como son pues todo el tema de la comunicación, redes sociales, internet y demás. Lo mismo se puede decir, bueno, en todo el capítulo, el artículo 8, artículo 9. Es de destacar que en el artículo 12 se habla de bilingüismo y paisaje lingüístico, levitasuna eta hizkuntza paisaia. Aquí se recupera un poco, se recupera bastante, digamos, el espíritu de la ordenanza del 97, la ampliación que se da es para… Había habido una restricción en la modificación del 2003 con respecto a qué significaba términos bilingüe y en singular o plural, se remodela eso y, además, se introduce en este capítulo la disposición adicional segunda que fue introducida por la modificación del año 2012, en el que lo que se intenta es que el euskera y el castellano aparezcan de la misma manera, con el mismo contraste ante los ojos de la ciudadanía. Hain zuzen, nahi dena da, bigarren kapitulu honetan, elebitasuna eta hizkuntza paisaia zehazten dira, zer esaten nahi da elebitan edo bi hizkuntzatan esaten denean, eta bermatu nahi da herritar guztiek euskaraz eta gaztelaniaz berdin-berdin ikustea errotuloak eta hizkuntza paisaia osatzen duten gainerako elementuak. El capítulo quinto habla del personal y funcionamiento interno municipal, udaleko langileak eta barne funtzionamendua, eta gutxi gora bera, bai badagoela alako garapen moduko bat, zehazteko gauza batzuk, ez? Zeren, ni udalean nagoenetik askotan, ni itzultzaile bezala esate baterako garai batean, askotan jasotzen genitun zalantza, jendearen zalantzak. Horri buruz, eta zehaztu dira gauza, teknikoki zehaztu dira gauzak, zalantza horiek argitze aldera. Decía que muchas las partes que se han concretado más responden a una necesidad detectada, que nosotros sí habíamos detectado muchas veces, yo antes en el servicio de traducción, de muchas personas que tenían dudas acerca de cómo aplicar la ordenanza. Eta gero, esate baterako, ambos garen artikuloa, grados y valoración de perfiles lingüísticos, hizkuntza eskakizunen mailak eta haien valorazioan, se recoge la normativa del decreto foral de 2011, que era la adaptación de los niveles de las lenguas al marco común europeo de referencia. Hori egin beharreko kontu bat zen, legea betetzeko, eta hori xe ala eginda. Eta gainerakoan esaten dut oso antzekoa da ordenantza, 97ko ordenantzarekin, baina baita aplikatu da 2017ko 103 foru dekretua. Horretan ezarri baizituen Nafarroako gobernuak nola izan behar diren gauzak euskararen erabilera, hizkuntzen erabilera administrazioan. Hori eta Europako gutuna ere kontuan hartu dela.
Esate baterako badago, toponimia da seigarren kapituloan zehazten da, eta horretan esate baterako bai sartu dela zerbait de facto bazegoena, zen euskara esaten da euskara zerbitzuak proposatuko dituela izen berrien euskarazko bersioak. En este capítulo de toponimia, en el artículo 21, se introduce en la ordenanza algo que ya de facto ocurre, que es que la versión euskera de las nuevas denominaciones sea propuesta por el servicio de euskera. Se astuda, besterik gabe, konkrezioa da. Eta nik uste dut, a ver, bai, gero, sustapenean ere, zazpigarren kapituluan, euskara bultzatzea, euskararen sustapena biltzen da hor, eta zehazten dira gauzak nola izan behar diren. Hor ere kontuan hartu izan da, gehien bat, ba, gazteei, osea, badago datu soziolinguistiko bat. Eta da, euskaldunen artean, Iruñean, populazio parte handi bat, porcentaje parte handi bat, dira gazteak, hain zuzen. Eta hoiek bereziki kontuan hartu izan dira, sustapeneko kontuetan zehazteko sustapeneko gauzak zehazteko orduan. Decía que en el capítulo de promoción del euskera se ha tenido especialmente en cuenta se ha puesto especialmente énfasis en tener en cuenta a las poblaciones, a las capas de población más jóvenes de Pamplona, que es donde existe el mayor porcentaje de personas que conocen el euskera, de personas bilingües en euskera castellano. Nik uste dut, bueno, eta partaidetzakoa, azkenian, esaten duguna. Bueno, Euskararen Kontseilua izanen dela, eta nik uste dut hori berrikuntza handia dela, eta bide, arauzko bide bat ematen du hori gai hau tratatzeko. El capítulo cuarto de participación ciudadana es algo que lo piden los tiempos y además pone un camino, digamos, reglado, reglamentario, para que los temas de entorno a la euskera puedan ser tratados en un consejo, en un órgano. Y quizás, como disposición final, sería pues, los planes de normalización que hagan falta para el desarrollo de la ordenanza. Hoiek biltzen dira xedapen gehigarrian, en la disposición adicional es donde aparece esta información. Muy bien. Bueno, pues onaino, kontatu behar genizuena, hemendik aurrera, galderaren bat baldin badago, si hay alguna pregunta en torno a lo que hemos comentado. Uf. UPN-ek egin zituen 1987ko ordenantzari uste dut bost aldaketa horiekin desitxuratu zuen erabat 1987ko ordenantzaren izpiritua. Hau da, izpiritua zein zen, euskara Iruñeko hizkuntza propioa da, eta beraz, euskara ere Iruñeko udalaren hizkuntza bat izan behar du, eta bestetik konsentsuarena. Gehien bat, bost aldaketa horiek bideratzen ziren euskararen presentzia gutxiestera Iruñeko udalak egiten zituen komunikazio publikoetan. Eta zure galdera izan da, horietako zenbatei ematen zaien buelta, eta erantzuna da guztiei. Bien, en castellano ha preguntado cuáles de las modificaciones que se introdujeron con gobiernos de UPN se modifican con la propuesta de ordenanza. Creo recordar que fueron en torno a 5 las modificaciones que se hicieron después del 97 con gobiernos de UPN. Luego se hizo una en el año 2012 que se hizo por parte de los grupos que no estaban en ese momento en el gobierno. Bien, de las que se realizaron a iniciativa de los gobiernos de UPN, lo que tuvieron como efecto, en mi opinión al menos, fue ir en contra del espíritu de la ordenanza del euskera del 97. Y ese espíritu estaba conformado, digamos, por dos elementos principales. Uno, reconocer que el euskera es una lengua propia de Pamplona y, por lo tanto, el ayuntamiento de la ciudad pues tiene que usar también el euskera como una lengua propia de su ciudad, ¿no? Y por otro lado, el criterio del consenso.
Fundamentalmente se dirigían esas modificaciones al ámbito de la comunicación del ayuntamiento, pues al ámbito de la cartelería, es decir, a la presencia del euskera en los diferentes elementos de comunicación pública, de imagen pública del ayuntamiento. Y ha preguntado el representante, creo que es de Euskadi Irratia, ha preguntado cuáles de esas modificaciones se revierten en la propuesta de ordenanza, y la respuesta es todas. Efectivamente, la modificación del 2012 fue una modificación muy simple, pero muy significativa. Lo que hacía era concretar cómo debía interpretarse el artículo de la ordenanza, que después de la modificación anterior, o sea, era una modificación o una modificación, después que la modificación anterior había desdibujado por completo. Y entonces lo que se hace es, por mayor seguridad jurídica, en esta propuesta de ordenanza se aclaran los conceptos. Y el concepto es sencillo, es decir, si el euskera es una lengua propia de Pamplona, y Pamplona es una ciudad que tiene dos lenguas, y como dos lenguas también tiene dos nombres, ¿verdad? Pues el Ayuntamiento de Pamplona se tiene que dirigir en todo el elemento en cuanto al paisaje lingüístico en bilingüe, es decir, en las dos lenguas propias de la ciudad. ¿Y en qué sentido tiene que hacerlo bilingüe? Pues en igual sentido, en igualdad de condiciones. Es lo que decía la ordenanza vigente tras la modificación que se introdujo en el 2012, pero con una redacción más clara y que por lo tanto aporta mayor seguridad jurídica. Es decir, que en esa visibilización se va a mantener más o menos, porque ya no va a haber cambios. Hay un cambio de redacción importante en cuanto a la seguridad jurídica. Pero básicamente lo que ya hay con la adaptación al decreto foral del 2017, que también es de aplicación en ese ámbito. Y por otras cosas prácticas que veo, no sé si se habla aquí, por ejemplo, del tema de escuelas infantiles, incluirían plazas en euskera, la escuela de música también, y sobre los cursos a los ciudadanos que lo soliciten. En lo práctico, eso, ¿cómo se van a dar esas ayudas o en qué se va a ayudar? Sí. ¿Y qué es lo que difiere a lo que ya tenemos en esas plazas en escuelas infantiles o en la escuela de música? Esas cuestiones a las que haces referencia están contempladas en los artículos 25 y 26 de la ordenanza. El artículo 25 es un artículo muy simple y dice, tiene solo una frase, dice: en las escuelas infantiles municipales se ofertarán plazas en euskera para que las familias puedan matricular a sus hijos e hijas en ese idioma. ¿Eso qué significa? Eso significa que el ayuntamiento, cuando haga la oferta en cuanto a la oferta educativa en escuelas infantiles, pues tendrá que tener en cuenta los dos idiomas como se tienen actualmente. Y en cuanto a la enseñanza musical, se hace mayor hincapié en dos asignaturas, que son la asignatura de iniciación a la música y la asignatura de lenguaje musical. Y se dice que como mínimo tendrá que garantizar que habrá una oferta en euskera en esas dos asignaturas. ¿Y sobre los cursos? ¿Que se habla de formación para los ciudadanos que así lo soliciten? Sí, bueno, hoy en día ya el ayuntamiento ya da ayudas económicas para a través del servicio de euskera, para el conocimiento, el aprendizaje de euskera. Y entonces los cursos que se contemplan en la ordenanza tienen dos sentidos. Por un lado, la ciudadanía en general, como existe hoy en día, y por otro lado también los planes de formación y reciclaje para el personal municipal que así lo desee. Pues mira, una reestructuración interna, no, porque eso es una cuestión que nos excede, ¿no? al ámbito de la propuesta de ordenanza de euskera. Pero en cuanto a plazas y puestos, lo que se hace son dos cuestiones que además, por un lado, se establece en el artículo 13,